Vamos a permitirnos este breve paréntesis de la información tan dura de la jornada, porque hay una efeméride, celebramos el Día Internacional del Beso hoy 13 de abril, una fecha para conmemorar el amor, el cariño y una muestra de afecto universal. Por eso conversamos con un experto para analizar lo que genera este acto a nivel sí emocional, pero también cerebral. Es un gusto saludarte, Leonardo Bioalto, médico especialista en auditoría médica y medicina familiar, también ambulatoria. También es editor médico de mejorconsalud.as.com. Leonardo, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hormonalmente hablando, ¿qué pasa en nuestro cuerpo y nuestro cerebro cuando besamos? Bueno, en realidad lo que sucede es que al momento de besar se liberan básicamente tres hormonas en mayor cantidad, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Las tres están vinculadas con el estado de ánimo, con cómo nos sentimos. Y las tres tienen acción dentro del sistema nervioso central, en varias partes, pero específicamente en el cerebro, e interactúan bastante con la parte de nuestro cerebro que está vinculado con las emociones, además de otras funciones que tienen en el cuerpo. Pero esas son las tres hormonas que se ha demostrado con estudios científicos que al momento de besar, tanto en humanos como en animales, aumentan su concentración. ¿No podríamos inferir que todos los besos son iguales? En ese sentido, lo que se libera de nuestro cerebro no se da en la misma medida. Preguntarle, ¿es realmente cuestión de química? Sí, en realidad, inclusive hay estudios históricos sobre el origen del beso en la humanidad, y al menos se sabe que, por ejemplo, el 10% de la humanidad no tiene la práctica de besarse. Entonces, hay una duda entre si es cultural o bioquímico el comportamiento. Y hay animales que tienen la práctica de besarse, que se supone que es para generar más lazos e inclusive para generar ciertos efectos en su cuerpo. Entonces, la reacción química existe y está comprobado que aumentan estas hormonas y que son todas hormonas vinculadas a un estado de ánimo de placer, las tres, tanto la serotonina como la dopamina como la oxitocina. Entonces, de hecho, es un acto placentero besar, bioquímicamente le genera placer al cerebro y eso también implica que una vez que uno ya experimentó esa sensación, tenga ganas de repetirla. Sabemos lo que sucede entonces con el beso, pero hay misterios aún. La ciencia sigue estudiando esto, ¿no? Sí, sí. Inclusive hay una rama de la ciencia que es la filematología, que se encarga de estudiar el beso, tanto desde lo cultural y desde lo social, como desde lo biológico y lo bioquímico. Existe esta duda todavía sobre si el beso realmente fue un desarrollo evolutivo de las especies o es una práctica meramente cultural. Esas dos cuestiones están en duda. Y también está en duda la función que tiene el beso dentro de lo que es el hecho romántico. También hay diversos estudios y los investigadores no se ponen de acuerdo cuál sería la función que cumple el beso para una pareja dentro de la humanidad. Hay estudios que por ahí dicen que es la manera en la que se tiene de generar un vínculo emocional, pero otros dicen que también hay un vínculo químico a través del beso, porque los varones y las mujeres podrían intercambiar sustancias, hormonas que están presentes en la saliva para saber si el otro individuo es si es fértil, si es genéticamente apto para tener descendencia. Entonces también existen teorías que postulan que el beso sería una herramienta evolutiva que tienen las especies y que tiene el humano como especie para perpetuarse a lo largo del tiempo. Mucha gente puede ver con preocupación el tema de los besos porque de pronto derivan en bacterias, aunque la persona tenga buena higiene bucal. ¿Esto qué tan cierto es? Sí, sí, sí. En realidad hay bacterias y hay ciertos virus que se transmiten a través de la saliva. Quizás, bueno, lo más común, el virus del resfriado común o el virus de la gripe,
tiene una alta transferencia a través de la saliva. Una persona que está cursando un cuadro gripal o un cuadro de resfrío puede contagiar a otra a través del beso. Después están las mismas bacterias, por ejemplo, es que esto es interesante, las bacterias que están vinculadas a la generación de caries en la boca, esas se pueden transmitir a través del beso, del contacto de los labios, en realidad. De hecho, está comprobado que los niños pequeños, cuando nacen, cuando salen de la panza de la mamá, no tienen en su boca las bacterias que luego van a generar caries. Se supone que la van adquiriendo a lo largo de su vida, y una de las vías de adquisición es a través de los padres, de los besos, de los mismos que le hacen los padres. Eso genera, por cercanía, que bacterias que colonizan la boca de los adultos lleguen a los niños y después terminan siendo bacterias vinculadas a la generación de caries. Y quizás creo que la más importante, que inclusive ha recibido el nombre de la enfermedad del beso, que es la mononucleosis, que es una enfermedad transmitida por un virus, y que se la denominó así porque es muy común que cuando tiene una persona, su pareja también lo tenga, que es una enfermedad que no es grave, digamos, se puede complicar, pero bueno, cursa con bastantes días de fiebres, con mucha inflamación de los ganglios del cuerpo, y es transmitida por un virus. Al contrario, ¿hay también beneficios? ¿Tiene de pronto algo saludable? Sí, en realidad hay algunos estudios científicos que postulan que hay como una potenciación de la inmunidad en las personas que besan más. El mismo hecho de besar y el placer que genera y que libera serotonina, dopamina y oxitocina son todas hormonas vinculadas a una potenciación de la inmunidad general, o sea, de mejorarnos las defensas. También, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos entre dos grupos de parejas. A una se le pidió que tuvieran el comportamiento normal y a otra se pidió que a otro grupo que aumentaran la cantidad de besos que se daban en un determinado tiempo. Y, por ejemplo, en el grupo que aumentó la cantidad de besos, redujeron el colesterol, por ejemplo. Entonces, bueno, también se postula que el hecho de besar es un protector cardiovascular. De hecho, la liberación de oxitocina también es una vía para bajar la presión arterial. Entonces, en realidad son más los beneficios que los riesgos del beso. De todas maneras, lo que siempre se recomienda es que si uno está cursando una enfermedad que es infectocontagiosa, la idea es no tener contacto con otro a través del beso porque realmente lo puede contagiar solo en ese momento. Después, en cualquier otro momento, el riesgo no existe. Y también hay mucho mito, como sucedió en su momento con el HIV, con el SIDA, que hoy sabemos que la transmisión por saliva no existe. De pronto la gente muy fit lo toma de argumento que quema calorías. Sí, en realidad se quema algo de calorías. Se dice que se mueven más de 100 músculos para ejecutar el beso, más los músculos que podríamos agregar para las distintas posturas al momento de besar. Es mínimo, se calcula aproximadamente que hay alrededor de 20 kilocalorías quemadas en una hora de beso. Pero bueno, es una vía placentera para convencerse de bajar de peso. Oye, quizá en lo intangible, pero no menos importante, ¿cómo influye un beso en nuestra autoestima? Bueno, en realidad también vinculado con la bioquímica, porque bueno, la liberación de serotonina, de dopamina y de oxitocina, que son, como decíamos, tres hormonas vinculadas con el placer, también influyen en la autoestima. De hecho, estas hormonas, sobre todo la serotonina y la dopamina, por ejemplo, están vinculadas con problemas depresivos o con problemas de ansiedad, digamos, con trastornos de salud mental. Entonces, cualquier actividad que nosotros hagamos que nos genere placer o que provoque un aumento de estas hormonas o que las equilibre, eso va a favorecer nuestra autoestima y por ende también se convierte como en un factor protector para no tener trastornos de salud mental como la depresión. Una personal, Leonardo, en la historia, ¿cuál crees que es el beso más emblemático que tengas grabado? Porque
no solo son los besos en la boca, en la frente, en el lecho de muerte, etcétera. Claro, sí. En realidad uno por ahí tiende siempre a hablar del beso romántico. Pero bueno, si bien hay beneficios del beso romántico y cuestiones específicas que tienen que ver con la pareja, en realidad el hecho de besar a un hijo, besar a un amigo en la mejilla, el beso en la frente de afecto, todos estos tienen su efecto. A mí me gusta mucho la... Que bueno, sí, es arte. Me gusta mucho la representación esta que existió durante la Guerra Fría del beso entre Rusia y Estados Unidos, entre los presidentes de cada país, que fue un mural muy famoso, porque bueno, es la transgresión de ese arte y que demostraba que bueno, que a través del beso se podían superar las barreras que en ese momento eran barreras muy grandes. Culturales. Porque bueno, más allá de esto de que el 10% de la población mundial no tiene la práctica del beso, hay culturas que no tienen la práctica del beso, el 90% sí. Entonces es una expresión muy grande, es una expresión transversal a la mayoría de los países, y con cualquiera que nosotros nos relacionemos sabe lo que es un beso, ha besado y entiende lo que es y entiende lo que genera. Leonardo Violato, editor médico de mejorconsalud.as.com, gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.